Tras una semana complicada en las plantas de Fagor Electrodomésticos, hoy ha sido la Corporación Mondragón la que ha defendido el modelo cooperativo. Semana de dudas en toda la comarca del Alto Deba, donde Ainhoa Larrechea, buenas tardes, se sigue con preocupación ese anuncio de Fagor Electrodomésticos de que no puede hacer frente a sus deudas. Sí, ahora mismo la mayor preocupación entre los 1.700 trabajadores de Fagor Electrodomésticos y sus familias es saber qué ocurrirá con ellos, cuál será su futuro. Pasado mañana, el lunes, todos ellos irán al paro y desde la mutua del grupo, desde la UNARO, ya han anunciado que no hay dinero suficiente y que para poder pagarles la prestación de desempleo tendrán que subir la cuota del resto de los cooperativistas del grupo Mondragón. Ante lo ocurrido, ante las críticas que ha suscitado lo ocurrido, ante los que cuestionan el modelo de las cooperativas, hoy el grupo Mondragón ha hecho pública una nota en la que ratifica su plena confianza ante la viabilidad, su plena confianza ante la viabilidad del grupo, ante la viabilidad del grupo y del modelo de las cooperativas. También ha defendido los mecanismos de solidaridad de las cooperativas. Este es el comunicado que ha hecho público esta mañana la Corporación Mondragón. Sale al paso de quienes han cuestionado el modelo cooperativo y reafirma que confía plenamente en él. Apuesta por reforzar la competitividad de sus empresas y dice que actuará con compromiso y responsabilidad. No menciona, sin embargo, cuántos puestos de trabajo tratará de mantener. Según las cifras que trascendieron ayer, podrían ser alrededor de 1.000. Se haría a través de recolocaciones e intentando mantener alguna de las líneas de producción de la empresa. Tampoco concreta que ha destinado Fagor las ayudas económicas que ha recibido del Gobierno vasco. Podrían haber ascendido a unos 50 millones de euros. Según ha explicado hoy el Lehendakari, estaban destinados a un plan de viabilidad que no ha dado sus frutos. No es que las ayudas que hubiera podido ofrecer el Gobierno vasco hubiera sido para tapar deudas, ¿no? Fueron destinadas a lo que fue un plan de viabilidad que se nos presentó al Gobierno vasco por parte de Mondragón Corporación. La tranquilidad de conciencia que tenemos como Gobierno de haber hecho las cosas como las teníamos que hacer desde el día 17 de diciembre. Concretamente, desde que llegó a Lehendakaritza, desde entonces dice haber estado intentando salvar Fagor Electrodomésticos. Las gestiones que ha llevado a cabo en este tiempo deberá explicarlas también en el Parlamento a petición del Partido Socialista.